Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a esta reunión de la Asociación Argentina de Editores Biomédicos, segunda reunión, en la cual se trata de revalorizar la importancia de las publicaciones científicas argentinas y de brindar un sitio, un lugar a los médicos argentinos para publicar sus experiencias clínicas o de cualquier ámbito biomédico. En esta mesa redonda que lleva por título La falsa dicotomía entre la investigación básica y la investigación clínica, me acompañan en primer lugar el profesor Elías Hurtado Hoyos, que es presidente de la Asociación Médica Argentina, por lo tanto nos recibe en su casa. Y luego los panelistas que estarán a cargo de discutir el tema y que son el doctor Juan Castañino, que es el editor de la revista Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana, una publicación que ya va a cumplir 50 años y que además es ex profesor titular de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA en la materia de análisis clínicos o en la asignatura análisis clínicos biológicos y químico forense y patólogo. Además me acompañan la doctora Estela Jiménez, que es miembro del comité editor de la revista del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, una revista también de más de 100 años, y el doctor Luis Carnelli, profesor asociado de Medicina Interna de la Facultad de la Universidad Favaloro y director de la revista de Medicina Interna. Entonces, para dar comienzo a esta mesa redonda, la falsa dicotomía entre investigación clínica e investigación básica, le voy a pedir al doctor Hurtado Hoyo que nos diga algunas palabras. Bueno, lo nuestro es como Asociación Médica Argentina darle la bienvenida a la Asociación Argentina de Editores Biomédicos por el plan que tienen, la envergadura que tienen de poder de unirse, diríamos, todos los grupos que estén trabajando en lo biomédico y mantener una unidad de criterio y de publicación futura en el sentido de que tengamos una presencia de orden nacional y una trascendencia de orden internacional. Yo le agradezco al doctor Bernal la inquietud de invitarme en su momento dado. Lo recibimos con mucho, mucho placer. Lo mismo al doctor Corti, acá que nos ha presentado, y el grupo de amigos que están en esta mesa, que son años que nos conocemos. Lo hacemos también porque a la Asociación Médica Argentina, que tiene su revista del año 1892, que desde el punto de vista de histórico nos ha tocado festejarlo ya los 120 años de la revista, hace un par de años, así que estamos en los 122. Para nosotros es una historia muy rica, ha mantenido continuidad, pero por supuesto que como todas las revistas y en un periodo tan largo, con un país a veces con muchos problemas, en algún periodo hemos tenido que comprimir las ediciones, pero hemos conseguido mantener vigencia, yo diría, de continuidad. Esto para la Asociación Médica Argentina, que ustedes se reúnen acá, me parece lógico y normal, es la Casa del Médico. No soy el dueño de la casa, apenas soy un administrativo funcionario temporario que ustedes me eligen, y lo nuestro es abrir las puertas a todos nuestros socios y a todos que estén trabajando en salud. Por eso el doctor Castañino acá es un continuo amigo, es un bioquímico de prestigio nacional e internacional, ¿no es cierto? Pero esta es la casa del equipo de salud. Costó 100 años entender que era un equipo de salud, creo que lo pudimos imponer en el año 2001, cuando festejábamos nuestros 110 años, que editamos el primer código en el mundo para todo el equipo de salud. Así que esto que está figura en el código, ustedes encontrarán con dos o tres capítulos dedicados a las publicaciones médicas, también a la publicidad médica de ambos lados, es decir, las relaciones con la industria, no solamente con la farmacéutica, con toda la que existe, hace a que nosotros veamos con optimismo esto que ustedes han tomado como emprendimiento de tratar de nuclear a toda la revista y mantener un sentido común. Cuesta mucho, por eso valoro el esfuerzo, la Sociedad Médica Argentina lo valora mucho, lo que ustedes están emprendiendo, y por eso toda la comisión directiva, acá está nuestro secretario ejecutivo, Guillermo Cuto, que es bibliotecario de carrera y que entiende muchísimo de esto, los vamos a acompañar en todo su emprendimiento que ustedes deseen hacer y que podamos nosotros
con nuestra humildad institucional, a poder acompañarlo en esto, que son cuestiones de cultura, que son cuestiones de pensamiento y que hacen a la larga y llegar a la comunidad. Nosotros somos intermediarios, ustedes son intermediarios también, entre el médico en sí y la comunidad. Nosotros somos formadores de profesionales. Y una forma de formarlo, una forma de educarlo, es el libro, el texto, la revista, que son lo que ustedes están en el plan. Por lo tanto, el mejor de los éxitos en este cuestionamiento, que no hay choque entre una y otra investigación, no hay choque. Pero yo siempre rescato que, aparte de la investigación, no pierdan la creatividad. Muchos de los avances de la ciencia y del hombre es la observación, estar atento de lo que pasa por delante de uno, y a veces uno encuentra el gran desarrollo. Si ustedes que están más en la ciencia, y ya que aprovechando que está el doctor, un bioquímico acá de prestigio, yo siempre me quedo grabado el ejemplo de la digital. Fue la vaca que se hinchaba, entonces descubrieron que comía esos vegetales y apareció y descubrieron la digital. Eso es observación, eso no es investigación pura, por eso cualquier estímulo que hagan de una forma u otra, nosotros vamos a estar acompañándolos. Doctor Corti, lo dejo con su mesa. Muchas gracias. En su segunda reunión del año 2014, y la mesa ha sido denominada la falsa dicotomía entre investigaciones básicas y clínicas. Como bien decía el doctor Hurtado Hoyos, esa dicotomía no debe existir. Todos sabemos la importancia de la investigación clínica y todo lo que la investigación clínica ha permitido para el avance de la medicina práctica, y yo creo que todavía va a permitir mucho más cuando todos los últimos adelantos que se han producido en la investigación básica, ya sea en el área de la genética, de la biología molecular, de la biología celular, de la microbiología, cuando todo eso se pueda aplicar a la clínica, los avances serán todavía más importantes. Por lo tanto, vamos a seguir el orden de disertantes. En primer lugar, el doctor Juan Castañino, que reitero, es editor de la revista Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana y químico forense y patólogo, profesor titular de análisis biológico de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires. Va a ser el primero de los disertantes. Hablar de una revista de bioquímica clínica es un tema un poco para el ámbito médico un poco, digamos, distinto de lo a lo cual están habituados el ámbito profesional médico y el léxico que permanentemente cambia entre el bioquímico y el médico. La revista Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana en este momento es una revista que ha superado una etapa muy importante, que ha sido la transformación de una revista de índole gráfica, como era en su momento, hace unos años atrás, más o menos unos 10 o 15 años, en la cual teníamos una publicación cada 3 meses de 2.500 ejemplares, que para nosotros, el ámbito de la Federación Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires, era una inversión importante. A pesar de los aportes de tipo profesional por un lado, y por el otro lado por las suscripciones, y por el otro lado difícil por el tema de las propagandas que subventaban la revista. Y además la institución que tenía, digamos, el compromiso de llevar adelante esta publicación. Nace la revista Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana como revista de bioquímica clínica, como comienzan este tipo de actividades, impulsado por un gran amigo, el doctor Raúl Balado, que digamos estaba en Mar del Plata y yo estaba en Buenos Aires como profesor ya titular de análisis biológico. Entonces, un día Raúl me pide si puedo colaborar con él en armar una revista, digamos, para el ámbito médico, con todos los adelantos bioquímicos de esa época, que eran, al lado de lo que es hoy, prácticamente estábamos en el ABC.
Su objetivo primario estuvo orientado al acercamiento científico y profesional de los bioquímicos clínicos y, digamos, era una labor dura porque teníamos que hablar con los profesores de las cátedras de bioquímica por un lado, de ciencias exactas por el otro, de medicina por el otro, de Buenos Aires y de La Plata y del interior del país, con lo cual nos implicaba un desgaste importantísimo para tener el nutrimento necesario de trabajo para conseguir la publicación que era cada 3 meses. Eso es lo que ya habíamos impuesto. Al principio fue una labor ciclópea para tratar de, primeramente, conseguir los trabajos, después la categoría de los trabajos y después armar el equipo para hacer la publicación. Eso, digamos, demandó, como los que están en los colegas que están en el tema, una labor dura. Pero bueno, salimos adelante y en el año 71 ya el doctor Balado me había pedido si podía continuar y seguimos con el grupo de colegas y la revista ganó el premio, el primer premio de la Asociación de la Prensa Técnica Argentina, que era una agrupación que estaba, digamos, solventada por una fundación, que era la Fundación Antonio Risutto, y que reunía en aquella época un número importante de revistas. Pero no solamente eran revistas de índole médico, sino también de índole variado. Había revistas de la construcción, revistas de medicina, revistas vinculadas al arte, que reunían más o menos, como en la actualidad, 180 publicaciones dispares. En ese ámbito de 180 revistas, hoy más o menos 10 están constituyendo el ámbito exclusivamente biomédico. Bueno, esta etapa fue superada y nos presentamos al Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica, el tercer congreso que se hizo en Venezuela, y nos dieron la distinción de representar al ámbito latinoamericano de las publicaciones en bioquímica clínica. Bueno, se formó una confederación que se llamó Colabioque, Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, y fuimos la entidad que representaba la actividad científica. Y posteriormente se hizo la unificación nacional, en la cual, digamos, ACTA es el órgano oficial de la Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina, que se llama CUBRA. Entonces, Colabiocli es latinoamericana y CUBRA es la nacional y la Federación es la entidad que solventa y es el también tiene como ente científico a la revista. En el año 2004, el Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas incluyó a la revista en las 5 mejores revistas científicas del país, en lo que se llama el núcleo básico, y las incluyó para que formaran parte del sitio Cielo. El sitio Cielo es un lugar, digamos, virtual, en el cual, digamos, las revistas progresivamente, hacen la publicación a nivel internacional y surgió, esta circunstancia. En ese intervalo, es interesante esta información, Argentina tenía 91 revistas publicadas y 89 vigentes, que estaban, algunas en el sitio Cielo. En México tenía 95 y 87 vigentes, España 46, Colombia 122, Perú 12, Chile 99, Ecuador en desarrollo, Venezuela 49 publicaciones y Brasil 274 publicaciones con 243 vigentes. Hay que destacar, está al final, por la labor que realizó Brasil para integrar el sitio Cielo. El sitio Cielo es un ente virtual y hay un hecho que justamente ayer me lo confirmaba el doctor Charro, la cantidad de dinero que ha puesto Brasil en el desarrollo del ámbito científico, es más o menos el 1,5% del presupuesto total de Brasil para el desarrollo científico, juntamente vinculada a gran parte de la publicación. Entonces, en Argentina tiene el 0,5% de su presupuesto. Bueno, esto motivó, que la Argentina
de ese, en ese instante, en el 2004, cuando ya pasa a ser la revista virtual, recuerden ustedes que ya había citado 2.400, 2.500 publicaciones cada 3 meses. Y esa era la cantidad, digamos, de revistas que se distribuía a nivel, digamos, nacional e internacional. ¿Qué pasa cuando la revista pasa a ser virtual? En el año 2011, acá está la cita, la revista tiene 49.576 lectores virtuales, distribuidos en Argentina 11.000, México 10.000, España 5.000, Colombia 4.000, Perú 3.000, Chile 2.000, Ecuador 1.180, Venezuela 1.850, Bolivia 1.455 y Brasil 1.256. Entonces acá surge nuestra desiderata, porque después estaba, tenemos una información vinculada al índice de impacto, donde, digamos, a veces no se condiciona la cantidad de revistas virtuales con el impacto que tenemos a nivel internacional. Bueno, esto es prácticamente, las zonas grisadas corresponden, como ustedes van a ver a continuación, a otros países. A otros países que están situados después en una escala por encima, por debajo de mil demandas de la revista virtual. Y entonces empezamos a tratar de hacer una política para conseguir mayor acervo científico de colegas médicos o bioquímicos que estuvieran en investigación médica y básica y también aplicada. Y entonces nos vinculamos al Instituto IBIME, el Instituto de Biología y Medicina Experimental, donde el doctor Charro era el director y nos dio un impulso muy importante vinculándonos a todo el grupo, y sacamos una revista que tengo un ejemplar, en el cual, digamos, el doctor hace una semblanza de toda la parte de investigación del instituto, que la verdad tiene 300 investigadores vinculados a distintos temas, ¿no? Muchos de índole clínica, y ahora tenemos una cita importante que hacer, porque este instituto lo creó el doctor Usay como consecuencia un producto de la política de aquella época, en el cual el doctor Usay, conjuntamente con todo el grupo de profesores de la Facultad de Medicina, fueron dejados cesantes por haber firmado un manifiesto en contra de las autoridades militares de la época, tratando de rescatar la presencia de la democracia y la libre expresión. Firmaron un memorándum que sacaron por el periódico, y al día siguiente todos los profesores que habían firmado estaban en disponibilidad, habían sido declarados cesantes. Entonces, un grupo de personas muy importantes de aquella época se acercaron al doctor Usay, que por otra parte ya había recibido, al saber lo que pasaba, varios ofrecimientos del exterior, todavía no había recibido el premio Nobel. Con la idea de que fuera a trabajar a esos países. El doctor Usay estaba trabajando en ese momento en diabetes experimental. Bueno, en resumen, ese grupo, voy a ir al interior, consiguió, digamos, este edificio, que está abajo, a ver, ¿dónde va? Ah, que fue objeto de una donación de un grupo, digamos, de industriales, y se creó, digamos, el Instituto de Biología y Medicina Experimental IBIME. Y allí, digamos, el doctor Usay recibió, por sus investigaciones posteriores, que ya habían hecho un gran aporte a nivel de la Facultad de Medicina, el Premio Nobel de Fisiología y Medicina. Y él publica, como consecuencia de la situación, el siguiente decálogo: amor a la patria, amor a la libertad, a la dignidad personal, al cumplimiento del deber, a la devoción a la ciencia, al trabajo, respecto a la justicia y a los semejantes,
y respecto a los míos, parientes, discípulos y amigos. Eso fue publicado en octubre del año 1943. Como consecuencia de toda la actividad posteriormente al cambio de gobierno, todo fue volviendo a la normalidad y el doctor Usay pudo embarcar, desarrollar toda su labor en este instituto, que ahora está remodelado, sumamente, digamos, moderno, con instrumental de primera línea y 300 investigadores trabajando. Y citamos que en este momento uno de los investigadores, el profesor Rabinovich, que acaba de ganar el concurso de profesor titular de Química Biológica en Exactas, estuvo trabajando y publicó en Acta Bioquímica, que salió, digamos, en el número especial, un trabajo sobre galactinas en el tratamiento del cáncer y lectinas, que son sumamente importantes para la parte inmunológica del problema del cáncer. Después de haber, digamos, publicado, la revista fue galardonada por haber publicado ese trabajo y distinguido al profesor Rabinovich como el mejor trabajo de ese periodo de parte experimental. Y nosotros tomamos, esto es una interesante, porque hay pocos colegas que conocen cómo es la medalla del premio Nobel y el diploma que recibe. Entonces tomamos ahí la idea de, para que ustedes conozcan cómo es la medalla del premio Nobel y la designación como premio Nobel de Fisiología y Medicina. Para terminar, hemos comparado la situación de las demandas virtuales en este periodo, en el año 2011 y 2014. En el 2011 teníamos Argentina tenía 10.000 consultas, ahora tiene 8.100. México tenía 10.000 y pasó a 10.900. España 5.900, bajó a 4.800. Colombia de 4.000 pasó a 6.000. Perú 3.000 a igual. Chile aumentó, por y así sucesivamente, vamos viendo la demanda, cómo se ha ido diversificando. Y es interesante citar que en este momento, por ejemplo, Estados Unidos, que casi no consultaba, tiene 835 consultas, y otros países, Guatemala, Honduras, tienen el orden de 500, y Honduras también, y Alemania está con 58, Francia con 32, Reino Unido con 20, Italia con 47, y China, que no figura, tiene 5 consultas. Entonces, lo citamos esto no como, digamos, con la idea de hacer la propaganda de la revista, sino que hay un hecho importante. La revista recibió varios premios de la Asociación de la Prensa, y lo cito por lo siguiente. Al principio se llamó Bioquímica Clínica, en el año 1971, y después de 10 años se podía optar de nuevamente al premio de APTA Resulto. Lo ganamos después de 10 años, y después eran 5 años más, lo ganamos a los 5 años. Y tuvo varias distinciones. Las traje no para hacer la propaganda, sino para destacar lo importante. En el año 2011, gana, digamos, a la mejor nota del bien público y el primer acceso a la categoría científica. Pero lo interesante del caso es esto. En el año 2013 también gana 3 premios. Uno es el premio a la al premio de obra o notas técnicas del CONICET, porque el premio está discernido por un conjunto de jurados del CONICET, del INTA, del INTI y de las facultades. Entonces, se analizan todas las revistas, como les comenté, son más o menos 1.400, y se adjudica el premio. ¿Pero por qué lo traigo esto? Porque hay un hecho muy interesante. El premio de detectores y aceleradores que curan es un trabajo que realizó el ingeniero Benedetti. En este número, que creo que lo traje, se hacía un homenaje al profesor Brenner. Brenner es un distinguido investigador
que fue profesor de medicina, de bioquímica, de la Facultad de Medicina de La Plata. Durante muchos años, y además con USAID, hicieron el Instituto de La Plata de Biología Experimental. Pero lo interesante del caso es que yo, en ese momento, yo lo conocí al ingeniero Benedetti por otras circunstancias, lo llamé para ver si podía aportar él un trabajo sobre lo que estaba desarrollando. El ingeniero Benedetti tiene una historia muy simpática. Es un ingeniero electrónico que, digamos, a cargo del Departamento de Electrónica de la Facultad de La Plata. Y es el que hace el mantenimiento de todo, hacía el mantenimiento de todo el instrumental. Y entonces le hablo por teléfono y le sugiero si puede hacer un trabajo especial para él. El doctor Brenner, y él me dice, pero Castañino, ¿cómo no voy a colaborar? Sí, el doctor Brenner fue el que me dio mi primer trabajo para mantener el espectrógrafo, el cromatógrafo de gases, que era el primero que venía a la Argentina en aquella época, y que me permitió toda la línea de investigación para el estudio de los ácidos grasos, no saturados, todo esto que ahora tenemos de moda, ¿no? Los alfa y beta. Y además, dice, ha sido una excelente persona que siempre me guió, y cómo lo voy a escribir. Y escribió este trabajo, fíjense, se llama Detectores y aceleradores que curan. Y no es nada más, nada menos que la experiencia de él en algo que es un orgullo internacional, porque es el ingeniero que diseñó el acelerador de protones, de positrones, que está en el CERN, en Suiza, que lo llaman la máquina de Dios. Él, digamos, hizo el circuito y me comentó cómo fue. Resulta que se hace una licitación internacional ya hace 30, para atrás, y se presenta. Entonces hace el circuito para acelerar los protones, los positrones, en un acelerador que tiene más o menos 6 kilómetros de circunferencia y 3 kilómetros de radio, que es hueco y que, digamos, adentro está lleno de helio, y entonces se hace la aceleración de las partículas. Y él hizo el circuito para acelerar las partículas cada tanto en el interior del esquema del positrón, del aparato, de lo que se llama máquina de Dios, para llegar al choque de los positrones con la materia y generar lo que ahora se conoce como una bosón de Higgs. O sea que él es un precursor de todo esto. Y, digamos, tiene ubicado 10 becarios en este momento en el CERN. Bueno, se va a hacer un aparato igual, un aparato, y es muy interesante leer el artículo porque tiene no solamente la propiedad de detectar la normalidad del ADN en el caso tumoral, sino que además tiene una aceleración tan extraordinariamente precisa que prácticamente va a circunscribe el blanco a una cantidad mínima para no dañar toda la circunferencia lateral del tumor. Esto por un lado. Y el otro es el cambio global. El doctor D'Antoni es un biólogo argentino que, por las vueltas de la vida, fue a parar a la NASA, consecuencia también de una persecución política en una época. Y fue a trabajar en la NASA, porque no podía trabajar en la Facultad de La Plata. Entonces, una persona vinculada a él lo vinculó a la NASA. Y lo primero que le preguntaron es, ¿y usted qué sabe hacer? Y dice, mire, yo lo único que sé hacer es microscopía, yo soy biólogo. Y entonces se dice, bueno, dice, ahí tiene el aparato. A ver cómo es, le dieron unas muestras. Dice, no, parece que conoce el tema. Dice, bueno, usted va a estar asignado al proyecto Marte. Bueno, de eso hace 30 para 40, ¿no? Dice, pero yo no sé nada de esto. No, no se aflija. Usted sabe manejar el microscopio, va a tener que desarrollar un microscopio que va a tomar la muestra microscópicamente del suelo de Marte por un sistema X, que es lo que está vigente ahora, se transmite a la Tierra. Y entonces, en esta forma, nosotros podemos saber cuál es la estructura del suelo de Marte. Bueno, pero yo de esto, de satélites, no sé nada.
Bueno, no importa, dice, te va a aprender. Bueno, en resumidas cuentas, se dedicó a eso, es un experto, y al mismo tiempo es un experto en cambio global, porque él sí ha experimentado en la medición de la radiofrecuencia de la luz y la cantidad de rayos, digamos, ultravioleta que están en las distintas áreas del planeta y cómo se va calentando el continente. Bueno, es un trabajo hermoso, un libro, que nosotros se lo publicamos como suplemento de acto. Y el último tema es el tema de la doctora Alicia Pomilio, que trabaja sobre flavoproteínas y aminoxidasas en el diseño de todo el tema vinculado a la depresión. Pero, ¿por qué cito esto ahora? Y creo que ese es el último. Ah, sí, pero un segundo. ¿Por qué cito esto? Porque vamos a desarrollar un principio de una revista en portugués. Y, digamos, hemos seleccionado los trabajos, estos tres trabajos que recibieron el premio de la Asociación de la Prensa, y tres más, con lo cual, digamos, el número va a ser un número, digamos, de apertura entre ambos países. Y por último, esta es la portada del trabajo de Rabinovich, donde están indicados el metabolismo de todas las células cancerosas, la acción de las galactinas, etc. Para terminar, ¿dónde la revista está citada? Es decir, ¿dónde forma parte de la indexación? La revista está indexada en listas de revistas internacionales. Está en el Citation Index, en el Chemical Astrology, en Latin Dex, DILAX, Redalic, en la periódica de índice de revista latinoamericana, en el Scopus, en Current Contents, en la biografía brasileña, Medical Journal Links, en el Cielo, en el directorio de Open Access y en la Academia Nacional de Bases de Datos. Y creo que no hay nada. Muchas gracias. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que el objetivo fundamental de la investigación en el ámbito de la salud es profundizar en el conocimiento de los mecanismos moleculares, celulares, bioquímicos, genéticos, fisiopatológicos, epidemiológicos, que hacen a la producción de la enfermedad y de esa manera, conociendo esos mecanismos, podemos colocarnos en situación de llevar adelante una terapéutica más racional y a la vez, por supuesto, más eficaz. De forma tal que vemos que en la medicina, la biología molecular, la bioquímica, la genética y otras ciencias y disciplinas de la salud intervienen de manera concurrente y de una forma sinérgica para hallar estos aspectos fundamentales para beneficio del ser humano y para proyectarlo en un esquema de tratamiento para la recuperación de la salud perdida por parte del individuo. Estas disciplinas, como vemos, son varias, se asocian también a la epidemiología, que tiene una gran importancia, y también a la sociología y aún a la economía. Pero cuando hablamos de investigación médica, en realidad vamos a corregirnos. Desde hace unos años ya hablamos de investigación biomédica, porque la biomédica es el concepto abarcativo y abarcador de todas estas disciplinas que tienen como finalidad, insisto, el hallazgo de los mecanismos
productores de la patología y a su vez cuáles son las formas, las maneras, los procedimientos con los cuales podemos corregir esta desviación de la homeostasis del individuo alterado por diferentes factores que provocan la enfermedad. Ahora bien, la bioquímica, la biomedicina tiene tres aspectos fundamentales. La investigación preclínica o investigación básica, que es la que se encarga de determinar los factores moleculares, los factores bioquímicos, los factores celulares productores de la etiopatogenia de la enfermedad, acompañado por la epigenética, que no es más ni menos que aquellos factores que sin afectar la secuencia natural del ADN interfieren en la actividad de tipo genética, modificando muchas veces la enfermedad de forma tal que son factores de primordial importancia, factores que están más al alcance, digamos así, de la mano en lo que hace a la observación del punto de vista clínico. El segundo aspecto es la investigación clínica. La investigación clínica que tiene por objeto al individuo enfermo. Y la investigación clínica lo que hace a través de los ensayos clínicos es tratar la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la incidencia que pueden tener en variar la historia natural de la enfermedad. A esto debemos agregar la acción que a través de los fármacos, interactuando en el organismo, ya sea de forma farmacológica o farmacocinética, pueden dar lugar a la reformulación muchas veces de las causales de la enfermedad, a veces con la curación de las mismas y a veces también con los efectos adversos que pueden traer estos productos farmacológicos. El tercer aspecto es la investigación epidemiológica. La investigación epidemiológica apunta más bien a la salud pública y a los servicios de salud y tiene como objetivo indagar en aquellos factores que producen un impacto sobre el ser humano y que podemos considerarlo como factores de riesgo para la producción de la enfermedad. De manera tal entonces que tenemos tres aspectos concurrentes, como son la investigación básica, la investigación clínica y la investigación epidemiológica, que en conjunto constituyen lo que llamamos desde hace unos años, la biomedicina. Esto es, no establecemos una diferencia de categorización ni una diferencia de importancia ni una diferencia de ninguna otra índole. Son diferentes aspectos dentro de una secuencia investigativa.
Pero más modernamente todavía ha aparecido lo que se llama la medicina o la investigación traslacional. ¿Qué es la investigación traslacional? La investigación traslacional viene en la intención de aquellos que la han desarrollado precisamente a cubrir ese pretendido hiato que hay entre la investigación básica y la investigación clínica. La investigación traslacional y la medicina traslacional lo que intenta es llevar el laboratorio a la práctica clínica, a la medicina asistencial. Esto es, de la misma forma y paralelamente como se progresa en la investigación básica, va adjuntada la investigación clínica con sus respectivos progresos y al unísono. La medicina traslacional y la investigación traslacional es desde ya quizás fácil de enunciar y tiene más dificultades como para ser puesta en práctica. Pero lo que intenta es, insisto, en la concepción de los que han desarrollado esta nueva noción de la investigación, de transferir los descubrimientos de la investigación básica a la práctica clínica. Y para que sea de una manera lo más rápida posible y de manera lo más eficiente posible. Y como plantea uno de los paradigmas de esto, el doctor Robert Bast, de la Universidad de Texas, que se encarga de la investigación en cáncer, pero está a cargo también de la División de Medicina Traslativa, la medicina traslativa nos indica que no es una calle de una sola mano, sino que aquellos hallazgos que se llevan adelante y aquellos descubrimientos que se realizan en la investigación clínica pueden, a través de los casos, la evaluación de los casos clínicos, a través de los estudios histológicos, a través de los estudios celulares, influir sobre los presupuestos básicos de la investigación básica y obligarlos a reformularlos y aún cambiarlos. En definitiva, la medicina traslativa lo que insiste es que debe existir esa interrelación íntima entre estos dos aspectos, con la misma jerarquía y con la capacidad, a su vez, entre ambas, de influirse mutuamente. La medicina traslativa, insisto, es a veces dificultosa en llevarse a cabo, pero recordemos un solo dato, por ejemplo. En Estados Unidos ha habido un reordenamiento de los recursos para los institutos nacionales de la salud y se ha dispuesto la suma, entiendo nada despreciable, de 10.000 millones de dólares para redistribuir a lo largo del país de aquellos lugares donde se hace investigación traslativa y medicina traslativa. Los americanos insisten mucho en una frase: hay que buscar los mecanismos para pegar el salto de llevar la investigación básica a
la cabecera de la cama del enfermo. Eso es la medicina traslativa. Y es medicina traslativa y no investigación aplicada, porque la investigación traslativa lo que intenta es llevar rápidamente aquellos elementos, eso se ve fundamentalmente en la investigación en la industria farmacéutica, los hallazgos que están en fase 1 y que se investigan y se experimentan en animales y aún en seres humanos, llevarlos lo más rápidamente posible a la práctica médica. Esto lo digo para diferenciar, porque en eso ha habido y hay todavía algún tipo de controversia, no es investigación aplicada. La investigación aplicada es cuando se hacen estudios multitudinarios y tiene por objetivo lograr la comercialización con el patentamiento correspondiente y la industrialización de un producto. Eso no es investigación y medicina traslativa, sino que es lo primero, porque hay como una especie de urgencia para beneficio del enfermo y para amortizar los gastos y el esfuerzo de laboratorio y humano, en este caso de los investigadores, a la práctica clínica. En esta interfaz del pasaje de la investigación traslativa a la práctica clínica, debemos tener en cuenta dos o tres factores. Primero, que es necesario tener mayor cantidad de ensayos clínicos de importancia y de calidad. Por otro lado, admitir que las mediciones bibliométricas son menores en la investigación traslativa que la investigación básica. Pero a la vez lo importante es hallar los mecanismos para poder llevar los hallazgos de la investigación traslativa a la práctica clínica. Y para eso se usan herramientas que son propios de la investigación básica, como ser, por ejemplo, la utilización de los biomarcadores, que en el caso de la investigación traslativa le dan el sustento, la base, de un 80 a un 90% de seguridad y de eficacia en los resultados obtenidos. La farmacogenética, la terapéutica génica y la imagenología. Todo esto tiene, como vemos, una finalidad conceptual importante que creo que es lo que nos convoca hoy. No hay investigaciones de primera e investigaciones de segunda. Es todo un contexto de etapas sucesivas y que se interrelacionan y se influyen mutuamente para lograr el objetivo, que es lo que más importa, que es la posibilidad de tratamiento y de curación del individuo enfermo. Para terminar, me tomo el atrevimiento de leer unos párrafos que enuncia el Plan Nacional en España hecho sobre precisamente la investigación. Y dice así: la investigación biomédica es una actividad necesaria para el éxito de cualquier estrategia que se proponga mejorar la salud de los ciudadanos. La integración de la investigación con la práctica clínica favorece una mayor calidad de los servicios de salud y una mejor
y más rápida implantación de los avances científicos en la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, así como un cuidado más ético y eficiente de los pacientes. Como vemos, en este plan nacional que estuvo entre el año 2004 y 2007, precisamente sobre la investigación biomédica en España, está bastante, a mi criterio, resumido el criterio de lo que en la actualidad debe considerarse en la investigación biomédica. Una investigación que es integradora y que es recíproca en el intercambio de sus resultados para llegar a la finalidad del descubrimiento que ayude al tratamiento de las enfermedades. Nada más. Tengo el director presente, que es el doctor Capurros, el director de la revista, pero me dijo que viniera yo a decir unas palabras sobre el tema de referencia, que debe ser por años. Y son difíciles de representar, pero podría decir algo que quizás llene parte de los intereses de los demás ponentes, porque me parece... Nosotros trabajábamos acá en toxicología, tomábamos los normales de la bibliografía, de plomo, normal en sangre, teníamos niños convulsivos con hipertensión endocraniana, montones de diagnósticos que nunca se habían hecho y los teníamos ahí, venían. Entonces, bueno, nos afanábamos, parece un plomo, pero no da por debajo de los valores internacionales, que es la forma en que manejábamos modestamente la bibliografía acá. Entonces, pediatric, venían los residentes a hacerme la consulta para mostrarme que el pediatric daba 60 y que yo trataba con 20. Bueno, la situación actual es que el mundo siguió dando sus vueltas y hoy el normal en plomo es 10 en los niños. Así que, y yo en realidad no es que era bruja o pensaba diferente. No, yo quería pensar igual, porque era la única forma que me recibieran los trabajos extranjeros, de los que tuve muchos fracasos con los 20. Pero las madres me decían, si lo trata un poquito más. Yo tenía un consultorio de plomo 2 o 3 veces por semana, solo eso. Entonces las pacientes dialogaban en la antesala. Entonces, ¿usted trató otro chico? Claro, sí, porque a lo mejor tenía una hipertensión endocraniana, no le encontraban otra causa, tenía muy bien la negación del diagnóstico, lo que el niño no tiene. Eso ayuda mucho a veces a la confirmación, porque puede ser orientativa, pero el hecho de que no encuentren otra cosa, uno le da alguna alternativa, ¿no es cierto? Y bueno, los trataba y realmente mejoraban, así que yo empecé a luchar por los 20 en la época que el pediatric decía 60. Por eso creo que tiene muchísima importancia hacer llegar, bueno, las investigaciones con que se cuentan, que a veces son muy modestas, son pacientes, ¿no? Y que tienen las falencias de los pacientes. Al principio yo creía que me hacían mal las determinaciones y estuve cambiando laboratorio, muchas cosas de ese tipo. Hasta que realmente no, llegué a la conclusión que chicos que había tratado descendiéndole más las plombemias mejoraban. Entonces dije, bueno, no era un tratamiento riesgoso. No estaba aplicando, si leemos bien los prospectos, son drogas pesadas, pero las manejaba liviano, no sé si me explico, ¿no? En la dosis mínima, bueno, con buena vigilancia, etc. Y muy alentada por las mamás, fíjense en qué cosa más extraña, ¿no?
alentada por la mamá. Así que por eso ahora que escucho que existe esa otra medicina, como mencionó el doctor, algo de eso pasaba en nuestros análisis, ¿no es cierto? Se estaba colando una forma de hacer medicina que aún inusual. Tardé muchos años en saber por qué el pediatra tenía las plombemias tan altas. ¿Y saben por qué era? Porque no había podido mejorar el agua, por una cosa muy racional para la conducción sanitaria de un país. Ellos no lo habían logrado. Un día me encontré con una persona que me había llevado a una comisión de agua, que después en el intervalo me dijo que no hablara más, que ya estaba suficiente con lo que dije. Entonces, así como entré la primera vez, salí, ¿no? Bien, ¿no? Nadie me hizo ningún reproche, pero dijeron que bueno, que ellos iban a ver, a considerarlo, lo que yo decía, que muchas gracias, y bueno, así volví, ¿no? Con la idea de que iban a revisarlo. Después la persona que me había invitado, que estaba presente en esa reunión, me mandó a decir que había tenido el mérito de modificar la legislación del agua. ¿No? Bueno, todo esto pasa en el curso. Yo hace muchos años que entré en el Hospital de Niños en el año, ya ni sé, 56. Y desde ahí fui haciendo mis experiencias con los libros que había, los profesores que había, que las cosas que me parecían útiles las fijaba y las otras trataba de seguir con mi libro personal. Y a veces tenía muchos problemas, hasta vinieron de Inglaterra unos neurólogos a preguntarme por qué yo tenía la plombemia tan baja, porque había hecho publicaciones y presenté resultados también, ¿no es cierto? Modestamente porque nunca a los grandes medios de comunicación les encontré un lugar, porque todos los que evaluaban iban a otra referencia. Pero tuve algunas satisfacciones, por ejemplo, en el Mercurio, un pediatra me citó en un club de pesca y me dijo, usted sabe que yo era jefe de un servicio de pediatría y nunca había llegado al diagnóstico de la acrodinia, que es la forma más común en los niños de la intoxicación mercurial. Siempre que hay acrodinia hay exposición a mercurio. No es cierto lo que dicen los textos, que hay muchas causas de la acrodinia. Bueno, es más o menos como terminar el acto médico, ¿no? Como hay muchas causas, entonces se acaba el acto médico. Entonces dice, pero en mi sala hubo internados muchos chicos que no supe hacerle el diagnóstico, con esa sinceridad que tiene mucha gente de mucho nivel y capacidad. Me contaron eso, fui con gente de la Universidad de Rochester que me llevó a hablar con esta persona que pedía hablar conmigo. Así que por lo menos desde la especialidad que yo abordo, ¿no? Podría contar infinidad de anécdotas, ¿no es cierto? Hace poco leemos con sorpresa que gente de mi revista, de la revista nuestra, que hace un área que se llama noticiero, ahí se ponen efectos adversos que nos parece de interés, sacados de bibliografía internacional, me pusieron la metoclopramina y el síndrome extrapiramidal, por el cual hace 30 años me dieron un premio, ¿no? Entonces, bueno, le mandé una carta al lector, a nosotros, los miembros de la revista, ¿no? A nosotros mismos. Bueno, pero claro, los chicos por ahí tampoco tienen la obligación de ver otra que la última bibliografía. Y en eso se pierden muchos episodios de viejas enfermedades que sí están bien relatadas y bien escritas. Me ha pasado hace poco en intoxicación por arsénico por agua, por ejemplo. Ustedes saben que acá en la Argentina, ¿no?, se hacen las concesiones de agua y nadie tiene en ningún municipio, por lo menos fui a 5, algún lugar donde diga que se le exigió
Claro, la búsqueda de metales, por ejemplo. Yo me encontré en Villa Ballester, por ejemplo, donde yo viví 15 años, hacía toxicología allá, había un lugar que uno cambiaba la batería y nomás en un terreno, ¿vieron? Uno entraba ahí y salía más barata, claro. Con algo de inconsciencia yo iba ahí también. Entonces se me ocurrió ir. Y justo me encontré con conocidos, porque claro, yo viví mi juventud allá, ¿no es cierto? Es más, trabajé muchos años en la Cruz Roja de Villa Ballester, fui enfermera. Bueno, conocí a toda la comunidad. Tenía todos un montón de factores facilitantes para el conocimiento con la gente, ¿no? Mi papá tenía almacén, así que todo estaba dado para que se conversara. Le averigüé, me dice, ¿usted sabe que ahora que yo veo que usted es una gran toxicóloga, o esas pavadas que se dicen usualmente, me preocupa porque en mi edificio hay un montón de convulsiones? Entonces digo, bueno, tiene dos cosas para las convulsiones, alguna práctica de medicina popular de extendida aplicación para un edificio, lo más fácil sería el monóxido de carbono. Hay varios prototipos de intoxicaciones que uno puede más o menos manejarlas, ¿no? Y bueno, y después me empecé a acordar cuando ya salía con el auto, yo acá venía para cambiar la batería. Bueno, estudiamos el plomo y lo estaba altísimo en el agua. Así que ahí nos dio un resultado diferente. Bueno, es decir que con esto estoy avalando de que son muchas las clases de medicina que hacemos, ¿no? Pero concretamente siempre me gustó curar a gente. Entonces, en base a ese mecanismo con el que nací, que también es una condición congénita esa, ¿no es cierto? No es solo ir a curar por el diploma, sino que es una condición, condición o defecto, no sé, porque da mucho trabajo hacerlo. Y después uno se pone y son tantas las discusiones, los palazos. No es fácil cambiar un prototipo de cualquier análisis. Usted quiere cambiarlo, ya lo desplaza un poquito y ya viene el que lee por internet, el otro que... Bueno, uno muchas veces dice... La otra vez le decía yo a una chica, le digo, mira, voy a hacer medicina, es más difícil que hacer arquitectura, ¿no? Que a mí en un tiempo me parecía fantástica la arquitectura también. Bueno, a mí me gustaba todo, así que todo me lo tomaba con entusiasmo y siempre encontraba líneas de trabajo, ¿no? Y ahora la gente no se toma el trabajo de buscarlas. Están y, bueno, son otro especialista, otros análisis. Esas son las respuestas. Yo creo que tenemos que trabajar también con las respuestas, ¿no es cierto?, para que después no fracasemos en nuestra intención de hacer mejoras, ¿no? Que es a veces lo que nos pasa, por ejemplo, algún trabajo que viene a publicarse y que hay sí y hay no, de la misma comisión que reglamenta las publicaciones. Y las dos cosas son fundadas y reales. El problema es cuál elegimos, ¿no? Uno dice, bueno, según el objetivo de la revista puede dar muchas explicaciones ahí, pero uno sabe que es teoría eso. Cuando uno está en la práctica haciendo ese trabajo, acá están, me acompañan Cacho, Anita, que siempre andan con las cosas dudosas. ¿Y a quién llaman? A Estela, ¿no? Bah, por lo menos me llaman seguido, por suerte. Bueno, no sé, me parece que podemos avanzar con las revistas, ¿no es cierto? Para que cumplan lo que deseamos, que es aportar algo a los seres humanos que nos consultan, cada uno desde su óptica, bioquímica, química, médica, lo que sea, quiere hacer eso. La cosa más interesante está en curar, en dar solución a los problemas. Entonces, bueno, yo creo que veo con agrado la
la convocatoria del doctor Bernal Castro, a quien conocí hace ya bastantes años atrás. Ahí estuve dedicada a la formación del AMBAT. Yo vengo de muchos desafíos y perseguía la investigación clínica, ¿vio? Si eran suficientes, nunca eran suficientes, pero bueno, a veces se le exigía mayor profundidad. Hay muchas formas también de paliar los déficits existentes, ¿no? Y uno encuentra mucha colaboración aún en la industria. No es cierto lo que a veces los médicos creen que plantean alguna objeción con respecto a un médico en ensayo, a un medicamento en ensayo, no los van a querer más, no le van a dar para ir al congreso o alguna cosa por el estilo. No pasa eso, porque los laboratorios saben que los riesgos son mucho más caros que esas pocas cosas que reciben los profesionales, lo saben eso. Y bueno, yo creo que podemos hacer cosas con la revista, tener mayores exigencias en la investigación aplicada, ¿no? Que a veces se mira muy por arriba. Ustedes saben que la mayor parte de efectos adversos siempre, no me jacto, pero es así, se detectaron en el hospital de niños, ¿no? Porque estamos siempre con el ojo atento. Y acá por la interacción a veces de fármacos, porque a veces toman dos cosas que no van juntas. Por ejemplo, no se pueden dar algunos analgésicos si se está tomando los antivirales. Y ojo que eso lleva a cosas muy graves, ¿no? Como es amputaciones, por ejemplo, ¿no? Mejor decirlo con todas las letras. A ese grado llegamos. Nosotros llevamos de Argentina, llevó la doctora Inés Viñones, llevó el trabajo de amputaciones por interacciones, que las tenemos perfectamente reconocidas. Y todo lo que es efectos adversos tratamos de manejarlo con el AMAT, por lo menos siempre notificamos. Nosotros por lo menos siempre notificamos, ¿no? Con variables resultados, porque a lo mejor a nosotros ya no nos notificaron, ¿no? Eso hay que mirarlo. Pero tratamos de hacerlo. Y tratamos de no verlo como diciendo, ay, mirá lo que da. Que a veces la expresión es así. Mirá lo que pasa, ¿no? Sino decir, bueno, vemos a ver. Sí, se puede saber qué parte de la molécula y entonces hablamos con el laboratorio y ya llevamos algunas posiciones, no de negociación con respecto al fármaco, no, eso lo manejamos, se maneja bien, yo siempre me fijo. Uno vio de todos los hijos y mira las cosas, así que también si se portan mal en toxicología, les hablo. Bueno, por lo menos no saberlo, ¿no? Pero yo creo que podemos hacer muchas cosas con una revista, ¿no? Y tenemos que conseguir que pueda difundirse en un buen índice para que mucha gente la lea, porque se trabaja mucho cuando uno tiene que sacar algo. Trabajo más sencillista lleva un montón de tiempo, de esfuerzos, de gente. Bueno, no quiero seguir hablando porque creo que me pasé de mi tiempo. No, está bien. Bueno, muy bien. Iniciamos este segundo segmento en el cual comentaremos acerca de las bases de datos de revistas científicas argentinas y de los estudios argentinos editados en el exterior.
Me acompaña el profesor Rafael Bernal Castro, presidente de la Sociedad Iberoamericana de Información Científica y de la Asociación Argentina de Editores Biomédicos. A título de una breve introducción al tema, creo que no podemos dejar de señalar que las publicaciones científicas probablemente constituyen uno de los parámetros de mayor relevancia que nos muestran lo que es la cantidad y la calidad de la ciencia que puede producir una nación. Por consiguiente, el acceso que puede tener un profesional de la salud a los contenidos de esas publicaciones le va a permitir un crecimiento académico adecuado y la posibilidad de aplicar esos mismos conocimientos en la práctica cotidiana. Más allá de que el castellano en este momento es el cuarto idioma más hablado del mundo y ya constituye el lenguaje nativo del 10% de los habitantes de Estados Unidos, por ejemplo, hay que destacar en especial que el 90% de los hispanohablantes vive en nuestro continente. A pesar de eso, si uno toma cifras oficiales, cifras, por ejemplo, ofrecidas por la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericana e Interamericana, el conocido RICIT, menos del 10% de las publicaciones biomédicas se han originado en la región de Iberoamérica. Si nos detenemos específicamente a los autores de nuestro país, las publicaciones científicas mencionadas en el Science Citation Index no alcanzan a ser el 1%. ¿Sí? En consecuencia, quizás es el momento de plantearnos cuáles son las motivaciones por lo cual la producción científica nacional no alcanza los grandes medios o los medios más difundidos, y en especial aquellos medios que nos enseñan indicadores bibliométricos difundidos, como puede ser el caso del popular factor de impacto. Como dato, en un ensayo efectuado con todas las publicaciones efectuadas por autores argentinos indizadas en la base de datos PubMed, estos datos corresponden al periodo de publicación de 2009, solo se detectaron 234 ensayos escritos en castellano por autores argentinos. En contraposición, se detectaron 2.864 ensayos de autores argentinos publicados en inglés, en la misma base de datos. Como dato de color, de las publicaciones escritas en castellano por autores argentinos indizados en PubMed, el 40% era de acceso gratuito. El porcentaje equivalente en las publicaciones en inglés era de solo el 6%. Si tomamos en cuenta la escasa cantidad de profesionales de la salud de nuestro medio, me refiero a la región en general, que pueden leer, entender y aplicar un contenido en inglés, nos damos cuenta de que gran parte de nuestros profesionales están excluidos del acceso a la mayor parte de la información y, lo que es más grave de todo, de la información generada por nuestros propios autores. Quizá en este contexto sea el momento de destacar el papel que tienen las bases de datos de revistas científicas argentinas y regionales y de cuáles son las motivaciones por las cuales muchos de nuestros autores buscan hacerlo en el exterior y no en nuestro medio para nuestros profesionales. Le cedo la palabra al profesor Bernal Castro. Bueno, una excelente introducción. Yo lo voy a presentar a él. No se presentó a sí mismo. El doctor Leonardo Gilardi es el coordinador científico de SIC, es un gran colaborador nuestro y sus iniciativas ya superan lo previsible, sobre todo en el campo de la documentación científica, en la que él, por otra parte, se ha transformado en un gran estudioso y además mentoró de muchas cosas, como por ejemplo estos datos que nos acaba de proporcionar. El tema es precisamente las bases de datos argentinas de publicaciones científicas. Nosotros carecemos de una base de datos que represente a las publicaciones científicas del país. Y yo creo que es una parte más, o un aspecto más, del menoscabo que sufren las publicaciones científicas de la Argentina, pese a el importante incremento, la importante inversión que en los últimos tiempos se ha verificado dentro del campo de la ciencia y la tecnología nacional.
ese importante incremento que se verifica en centros de estudios, en centros de investigación, y en cantidad de profesionales o de investigadores dedicados a la ciencia en general y particularmente al campo de la biomedicina, ese incremento no se ve reflejado en el incremento proporcional de la documentación científica producida por nuestro país, como consecuencia como resultado de ese aumento en todos los aspectos que mencionaba antes del campo de la ciencia y la tecnología. Por eso es que fíjense ustedes que el tema que nosotros le hemos puesto a esta mesa es que la base de datos no solamente debe ser para una primera etapa de revistas científicas argentinas, sino que también debe incluir artículos de autores argentinos publicados en el exterior. Y allí es donde nos vamos a llevar la sorpresa que, por ejemplo, reflejaban los números que acaba de mencionar Leonardo. Si 2.400 y pico de artículos fueron escritos en inglés, esos artículos fueron escritos en publicaciones extranjeras, y nuestros compatriotas que han escrito en esas publicaciones extranjeras, sus artículos también deberían ser clasificados en la base de datos de revistas, porque se tendría que hacer la base de datos de revistas y de artículos de compatriotas, ambas cosas. Y de allí, de esa forma, se encontraría un nexo, un puente posible de ser aceptado por una corriente de pensamiento que hoy predomina en el campo de la ciencia de la Argentina y no solamente de la Argentina, sino de la mayoría de los países periféricos, que es despreciar la producción literaria desde el punto de vista de revistas científicas, por supuesto, despreciar la producción local en beneficio de la intachable posibilidad de poder editar un artículo en una publicación del hemisferio norte. Esa posibilidad ha penetrado, o ese pensamiento ha penetrado de tal manera que para nosotros se nos hace verdaderamente difícil poder cuestionarla en su profundidad, porque implica cuestionar lo que se ha adentrado de una manera peligrosa, pero lo dejamos de lado, y decimos, se ha adentrado y ha tomado conciencia, se ha radicado de manera tal que lo que hay que tender son puentes que permita progresivamente ir acercando esas conciencias que se han apartado de la tierra propia, pensando que al producir o al editar una publicación, su trabajo en el exterior, su trabajo va a tener mayor relevancia. Eso es una falacia. Además hay documentación que demuestra que es una falacia. Pero no importa. Para atender el puente, deberíamos entonces, y nosotros nos vamos a abocar a esa tarea, nuestros próximos pasos serán trabajar para que se pueda conformar esta base de datos de revistas argentinas, deberíamos entonces incluir, como les decía, los trabajos científicos publicados en el exterior de compatriotas, porque entonces estaríamos tendiendo un puente. Ese puente que les permitiría a nuestros compatriotas poder llegar a sus compatriotas, es decir, el prójimo próximo, no el prójimo por su condición de especialista, a los cuales no se llega siempre, por el solo hecho de publicar en el exterior, al contrario, se llega menos, sino también tener la posibilidad de llegar al prójimo próximo, es decir, aquel que está, por ejemplo, en el mismo hospital donde se realizó la investigación, y muchos de los profesionales del mismo hospital donde se realizó la investigación ni siquiera se enteran que la investigación se ha hecho allí porque se publicó en una revista extranjera. Muchas veces nos enteramos de la publicación de una revista extranjera a través de los medios de comunicación masivos. Ese fue el caso, por ejemplo, del autor que mencionaba, el doctor Castagnino, que habiendo publicado en la revista Cell,
y la revista Self, levantada por el diario La Nación, en una de esas editoriales, permitió que el doctor Rabinovich pudiera trascender en su país. Mientras tanto, pues salvo un estrecho grupo de profesionales de la bioquímica, se había enterado que el doctor Rabinovich había publicado en Cell. Distinto hubiera sido, por supuesto, si el artículo lo hubiera podido publicar en el Acta Bioquímica Latinoamericana. Es decir, las prioridades yo creo que están dadas, no solamente por esta intención de que se pueda publicar en revistas del país, sino que además se puedan publicar trabajos en revistas del país que tengan que ver con esta síntesis que estuvo hablando aquí, esta síntesis entre la investigación básica y clínica, es decir, que los trabajos que se publican en el país, por supuesto, tengan que ver, estén relacionados directamente con los intereses biomédicos de nuestro país y de América Latina. Estos intereses biomédicos de nuestro país y de América Latina, en general, poco importan a las revistas extranjeras y menos aún a las asociaciones profesionales del hemisferio norte, cuyas temáticas en general o preocupaciones giran alrededor de los temas que para ellos mismos son caros. Consecuencia de la necesidad de poder tener medios de comunicación propios que reflejen a la ciencia nacional, eso no solamente va a permitir que nuestros investigadores puedan dar a conocer sus trabajos, sino que por otra parte la ciencia nacional se visibilice. Es decir, de poco sirve que una persona se visibilice, porque eso se ha puesto de moda, además la palabra visibilidad referida a las publicaciones científicas, sino que lo importante es que se visibilice el conjunto del país como país promotor de la ciencia, como país dedicado a la investigación y como país que también puede tener publicaciones propias. Es absurdo pensar que somos capaces de producir el 100% de un satélite y no somos capaces de producir una revista científica. Es absurdo. Es decir, ¿qué ha ocurrido que de pronto se cree que los editores argentinos, las asociaciones profesionales que editan revistas científicas en el país, son menos capaces que los editores del hemisferio norte? ¿Qué es lo que hace, qué es lo que determina que ese pensamiento, qué es lo que ha determinado que ese pensamiento se impusiera en la sociedad argentina, como que, atención, se ha impuesto en la mayoría de las sociedades de América Latina? Y cuando digo sociedades, no me estoy refiriendo a la población, me estoy refiriendo a la sociedad. Es más, voy a ser un poco más detallado. ¿Por qué la alta sociedad impuso ese concepto de que somos incapaces para producir y para dar a conocer nuestras propias investigaciones en medios propios? ¿Por qué se impuso eso? Yo creo que ha llegado el momento, además de poder darnos la respuesta, ha llegado el momento de que se pueda empezar a trabajar en revertir ese concepto que peca de imbécil directamente. Porque la capacidad argentina en producir documentación científica quedó verificada en las centenares de revistas que se han producido tradicionalmente en la Argentina y que han representado, buena parte de ellas, representaron en la ciencia del mundo, representaron un gigantesco aporte y en cada especialidad. Ya no se trata de los individuos, sino de las mismas revistas. Llega entonces el momento de que se modifique esta falsa creencia y la base de datos de revistas argentinas puede ser, desde nuestro punto de vista, puede ser un espaldarazo para que ese cambio de mentalidad se produzca lo antes posible. Hoy nosotros tenemos bases de datos de la Argentina, pero que agrupan y que no son bases de datos, en realidad son, como el nombre lo dice, el núcleo básico de revistas científicas argentinas, es un núcleo de revistas que desde el punto de vista de un grupo seleccionador las considera de calidad dentro de la propia concepción del núcleo básico de revistas científicas argentinas. Esa concepción dice que es la investigación básica es ciencia y que lo demás es divulgación de la ciencia. Es decir, la investigación clínica cae dentro del concepto de divulgación científica. Esto que decía Leonardo recién, que los profesionales de la Argentina
y cuántos profesionales de la Argentina se quedan sin posibilidad de poder actualizar sus conocimientos, eso es, la cifra está en el orden del 90%+ si es que seguimos avalando exclusivamente a las revistas aquellas que se dedican a hacer investigación básica, porque eso es ciencia, de acuerdo a este concepto de la alta sociedad, no de la sociedad, de la alta sociedad, que se ha transportado a la sociedad y como loros, muchos incluso de los académicos argentinos, profesores argentinos, docentes, y repite sin justificativo alguno. Es decir, incluso hay profesores que recomiendan, y siendo miembros de comités científicos de revistas argentinas, le recomiendan a sus alumnos que sus investigaciones las publiquen en revistas del exterior. Estas contradicciones no son casuales, son contradicciones que ha vivido la Argentina y especialmente en los últimos años, en las décadas anteriores. Pero se pueden resolver tendiendo puentes. Es decir, no podemos de la noche a la mañana, pero sí podemos tender puentes. En la Argentina no existe una base de datos de revistas argentinas. Solamente en la Asociación Argentina de Editores Biomédicos, las revistas adheridas son aproximadamente 35 revistas biomédicas, nada más que revistas biomédicas. La lista de revistas biomédicas que se producen en el país está en el orden de las 60 a 70, no tenemos la cifra exacta, pero aproximadamente esa es la cantidad. Y, aunque les parezca mentira, aproximadamente el 25% de ellas se editan en el interior del país. Y son revistas, incluso algunas, bastantes, de muy buena calidad. Entonces, contar con una base que agrupe a las revistas, que no solamente presente los índices, a modo, con el estilo con que lo presentan, por ejemplo, los repositorios, hoy llamados repositorios, que a mí me hace acordar a Carrefour, ¿no? El señor del repositorio que coloca la yerba mate, que coloca el Mendicrim. Eso sería hoy, por ejemplo, el buen desarrollo, como por ejemplo lo es Cielo. Es un repositorio. Allí están concentradas las revistas sin clasificación temática, están los índices de las revistas. Una base de datos que hoy ya no es tal por los déficits que tiene, pero que pretendió ser la base de datos de revistas científicas de América Latina, es LILAX. Pero lamentablemente LILAX está haciendo agua por todos los lados, al punto tal que, y esto estoy a punto de escribir algo sobre el tema, pero ya tengo los primeros datos, en la base LILAX, que fue la base de datos que comenzó aproximadamente en la década del 80, más o menos, y que fue una base de datos promovida por la Organización Mundial de la Salud a través de su filial de la OPS para América Latina, que debía recoger al conjunto de revistas latinoamericanas dedicadas a la medicina y la salud, LILAX hoy tiene retrasos concretos, y les voy a decir algunas revistas de cuyos directores están aquí, por ejemplo, la revista de la Facultad de Ciencias Médicas de Córdoba, que entre otras cosas está clasificada por Medline, digo, para mencionar una base de datos por todos conocida, la revista, el LILAX, el último número clasificado es del año 2011, En LILAX trabaja mucha gente, además. Pero si uno ingresa a la página de LILAX, ve que está promocionada Medline, Scopus, Web Science, están promocionadas bases de datos extranjeras y LILAX se va derrumbando poco a poco, se va derrumbando. Es decir, que LILAX hoy no está representando a las publicaciones científicas latinoamericanas. Constituir entonces una base de datos de revistas argentinas es un imperativo para nosotros. Una base de datos que no sea un repositorio, es decir, una mera publicación de índices, sino una base de datos que clasifique la documentación científica como corresponde, es decir, y que se pueda acceder a ella por los distintos filtros que conocemos, aquellos que estamos vinculados a la actividad relacionada con la base de datos. Hoy poder contar con esa base de datos, que la Argentina cuente con esa base de datos, para sumarla a otras bases de datos, como podría ser, si el Cielo adquiriera esa condición, pues sería entonces un enorme paso para nuestra actividad.
Las revistas científicas argentinas deben tener estímulos que hoy no tienen, que solamente lo recogen muy pocas revistas, contadas con los dedos de una mano. Y esos estímulos tienen que ver con la posibilidad de editar documentación que generalmente hoy emigra. Es decir, ya no emigran tanto los profesionales, lo que emigra es, fundamentalmente, son sus trabajos, son sus resultados. Es una emigración bastante más silenciosa, es una emigración en puntitas de pie, que no son pies, en realidad son puntas de artículos que se depositan en publicaciones del exterior que los aprobarán o no según sus criterios de selección de documentación. Nosotros en ese sentido tenemos que ser independientes, tenemos que ser soberanos, tenemos que procurar editar aquello que para los intereses del país, para los intereses de nuestros profesionales, de nuestra población, son estratégicos. Y eso solamente será posible en la medida que tengamos medios de comunicación científicos propios. Muchas revistas argentinas se encuentran en figurillas para poder continuar saliendo, no por carencia de recursos, sino por carencias de documentación científica. No puede ser que una revista se haga como consecuencia de la patriada o del esfuerzo de un profesional que está al frente de ella. No puede ser. Es decir, las revistas se tienen que hacer con criterios profesionales, editoriales, y esos criterios deben ser comunicados tanto por las autoridades como debidamente entrecruzados como experiencias entre los editores científicos. Los requerimientos, las exigencias para poder publicar una revista científica, exigencias que llegan desde el exterior, que son normas, protocolos de edición científica, son exigencias que las pueden cumplir muy pocos porque son verdaderamente leoninas. Esto lo hablábamos en la última reunión, en la reunión anterior de este segundo encuentro. Digo, son leoninas porque además son muy costosas. Y si uno tiene en cuenta quiénes son los editores científicos de la Argentina, que son hombres o mujeres que a título personal levantan la causa de editar, de dar a conocer los trabajos científicos de sus colegas relacionados con la especialidad que él practica, pero son patriadas fundamentalmente, verdaderamente entonces entendemos que es difícil que se pueda lograr documentación o revistas de calidad si todo pasa por el esfuerzo de una persona sin el necesario acompañamiento que se le debe brindar para que esa persona, ya que es capaz, pueda aplicar sus conocimientos, aplicando sus conocimientos progresar, que a su vez se pueda vincular con otras, con pares. Allí estaría la actividad nuestra, vincular a pares editores, que de parte de las autoridades encargadas de supervisar la documentación científica que se elabora en la Argentina o que se edita en la Argentina en esta revista, la satisfacción de las autoridades no sea bochar, sino que sea incorporar, que la cantidad de revistas argentinas crezca, no que decrezca, que eso es lo que finalmente termina ocurriendo, no solamente en la Argentina, en México. Fíjense ustedes, el equivalente del Núcleo Básico de Revistas Científicas de México, que es el CONACYT, es decir, el equivalente del CONICET, mejor dicho, que en México es el CONACYT, y que tiene su especie de comisión núcleo básico de revistas científicas argentinas, en el año 2002 tenía por aprobadas 6 revistas del campo de la salud. 6 revistas, médicas y de salud, 6. Ahora tiene aprobadas 3 revistas, 3. De 6 pasaron a 3. O sea que este concepto de acotar cada vez más las publicaciones científicas a un estándar de investigación básica, porque esas 3 revistas aprobadas se dedican a investigación básica, es un criterio que predomina en prácticamente la totalidad de los países periféricos. Por eso el tema de la sesión anterior y por eso la necesidad de poder, lo que les comentaba antes, tener una base de datos que en primer lugar reúna las publicaciones argentinas para que los argentinos se enteren del volumen de documentación que se produce en el país. Volumen de documentación, la cual, si Metla registra 400 artículos en castellano y 2.000 y pico en inglés, la producción científica que se produce en el país no está reflejado en lo que Metla coloca, porque Metla clasifica un porcentaje burdo de
documentación científica nacional, o de revistas científicas nacionales, mejor dicho, burdo. Y por lo tanto no es reflejo. Nosotros además tenemos que cuestionar los sistemas estadísticos que miden la calidad científica del país, la calidad científica de las revistas y la calidad de los trabajos aprobados. Es decir, aquí hay que dar vuelta en los conceptos tradicionales que miden estadísticamente qué es bueno y qué es malo. Porque generalmente esos sistemas estadísticos están relacionados con profundos intereses, están relacionados con los grandes editores del mundo, están relacionados con conceptos que para nosotros, mientras estemos aislados, son absolutamente impracticables. Nos hemos propuesto entonces comprometer a las autoridades del país, nos hemos propuesto vincularnos con mayor fuerza entre nosotros para que objetivos como, por ejemplo, la producción de la base de datos de revistas argentinas se haga y comience a concretarse lo antes posible.